gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Felder para que presente los reconocimientos de hoy. Buenas tardes, Presidenta Doyle, los miembros del Consejo, estudiantes, familias y otros miembros de la comunidad. Hoy tenemos un reconocimiento y es para el señor Xavier Adams, maestro en la preparatoria de Orange, conocido como señor Xavier. Como ya saben, el señor Xavier fue nombrado el maestro principiante del año en una ceremonia muy especial en el Centro de las Artes en el campus de Western Carolina, la Universidad de Western Carolina, en el año 2022. Recibió muchos premios bien merecidos del Centro de Enseñanza de Carolina del Norte. También fue reconocido en la reunión del 21 de febrero del Consejo de Educación y hoy lo vamos a reconocer de nuevo del Centro para la Enseñanza. Nos acompaña una persona del centro con el señor Rock Womble, director ejecutivo, y Emily Langdon, asociada de desarrollo. Entonces, en estos momentos, les quiero pasar la palabra a la doctora Sumner. Muchas gracias. ENCAT, el Centro de Carolina del Norte para promover la enseñanza, ofrece desarrollo profesional para los educadores en Carolina del Norte durante todo el año. Hace unos 3 años empezamos un programa de maestros principiantes para reconocer y honrar a los maestros principiantes. Esto fue antes del COVID, entonces no me imagino cómo puede ser ahora ser maestro principiante. Sabíamos que incluso entonces era difícil. Llevamos 3 años con esto y básicamente cada distrito o escuela charter puede nominar a una persona que haya tenido un excelente primer año de enseñanza. Tiene que ser empleado en el distrito donde empezó el primer año, el segundo año, y de esos 100 nominados más o menos, elegimos a 27 finalistas que van a Calowee para una semana de desarrollo profesional. Lo que es fascinante es que estos finalistas, que saben que esto es muy importante, cuando recibimos los premios a través de fondos privados y podemos ofrecer los premios para los ganadores, pero durante esa semana se reunieron y fue como ver a una familia y se animaron mucho y fue una experiencia muy bella. Y tengo que decirles que Xavier ha hecho un trabajo excelente, no solo en el aula, sino también es líder de esta cohorte de personas de todas partes del estado, lo admiran, buscan sus consejos, y ese es un beneficio adicional de este programa, el reconocimiento que no hubiéramos podido pensar antes. Así que muchas gracias. Un par de comentarios de algunas cosas que no he podido compartir antes sobre y de Xavier. Una de las cosas que escribió en su portafolio, en un ensayo se le pidió que qué consejos daría a un maestro nuevo, y él dijo algo que me pareció muy profundo. Para la parte más importante de su trabajo, usted es suficiente. Así como es, puede aparecer todos los días por extender compasión y cariño que necesitan, simplemente por crear la oportunidad de que se les escuche, que se respeten y sean cuidados de forma significativa. Eso realmente me enorgullece. Es fácil ver que no solo es buen maestro, sino buena persona y persona amable. Le sale naturalmente. Como educadora y madre de familia, yo sé que es obvio que trabaja muy duro y que le encanta lo que hace. Y nos sentimos muy afortunados de que haya entrado en nuestras vidas el señor Adams. Y de su subdirector, hay rasgos
que tiene pasión y autenticidad pueden crear emoción, cultivar la confianza y construir relaciones, crea un espacio donde los estudiantes creen que pueden tener éxito. He visto a los estudiantes participar en el proceso de aprendizaje que se han sentido incómodos por primera vez en su vida en su aula. Señor Xavier, estamos tan orgullosos de decirle nativo de Carolina del Norte y tenemos mucha suerte de que esté aquí en el condado de Orange y queremos presentar el premio que ahora lleva una inscripción. Esta noche no llevaba la inscripción. Bravo. Y a lo mejor notarán que el señor Xavier también. Primero, quiero expresar mi gratitud a la doctora Sumner y las otras personas que vinieron desde Calowee. Realmente agradezco las maneras que apoyan a los maestros y realmente hacen muchísimo para los maestros. También agradezco que ustedes inviertan en los maestros principiantes porque es difícil ser maestro y saber que hay un lugar designado para los maestros donde nos cuiden, donde inviertan en nosotros. Realmente es significativo para mí. También quiero agradecer a la presidenta Doyle, así como la doctora Felder, por el trabajo que ustedes hacen, también los otros miembros del consejo, y esta tarde he invitado a tres de mis estudiantes para hablar con ustedes. Desafortunadamente, dos no pudieron venir hoy, pero parte de la razón por la que quiero que ellos compartan sus ideas con el consejo es porque cada uno de ellos son de último año y se van a graduar, y su perspectiva como personas que crecieron en el sistema escolar del condado de Orange, debe escucharse. Y cuando pienso en estudiantes que sean líderes y estudiantes que piensan en las personas de su comunidad, esos estudiantes ejemplifican lo que yo espero que yo pueda compartir como maestro, que es una comunidad que esté dispuesta a escuchar y de apoyarse en lo difícil y en lo bueno. Y quiero reconocer a mis tres estudiantes y realmente aprecio a estos estudiantes mucho. Entonces, quiero escuchar qué es lo que tienen que decir ellos. Gracias. Solo quería decir que agradezco lo de Hedgehogs que traía en su ropa. Ah, sí, mejor equipo del estado. Muy bien, presidenta, esto concluye nuestros reconocimientos del día de hoy. Gracias y felicidades otra vez, señor Xavier. Es un privilegio reconocerlo hoy. Hay una propuesta de adoptar la agenda de hoy, así propongo. Propuesta del señor Atherton, segunda del señor Hauser, los que estén a favor, ¿alguien se opone? Entonces vamos directamente a los comentarios del público. Este es el momento del comentario de comentarios del público. Tendrán 3 minutos para hablar. No va a haber interacciones con ningún orador. Se prohíbe el lenguaje soez y cualquier persona que lo haga no va a poder seguir. No se debe mencionar ningún estudiante ni miembro del personal. Y al final de los 3 minutos tienen que concluir y el primer orador es el señor Ethan Burt. Buenas tardes a todos. Durante mis años en las escuelas del condado de Orange, asistí a Eflin Cheeks y ahora
la prepa de Orange. Durante mis años he conocido a muchos maestros, pero todos somos parte de un ciclo de progreso para tratar de mejorar. En mis 12 años de participar en las escuelas públicas he tenido aproximadamente 77 maestros. Pero piensa en eso tantito. Llevo más de 13 años en las escuelas públicas y solo el 9% de mis maestros han sido negros. En mi penúltimo año tuve a un maestro negro para mi clase de estudios afroamericanos. Y es alguien que interactúa con todos los estudiantes y le importan todos sus estudiantes. Es el tipo de maestro que necesitamos para los niños que se ven como yo. Son buenos ejemplos a seguir. Y trae diversidad a nuestra escuela. Vine para decir que la representación definitivamente importa y me importa mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Horton. Hay dos oradores más y creo que vamos a cambiar el orden, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, voy a hablar brevemente. Respetuosamente quisiera pedir que cambie de orden yo y la señora Martínez, nada más por el tema de cada una. Tiene más sentido que ella hable primero, ya que la cuestión viene de su hijo. Si eso le parece bien, no sé si sea posible que yo hable también. Lo siento, tenemos un proceso para que se apunten. Lo siento. Señora Martínez. Buenas tardes, miembros del consejo y del público. Me llamo Isabel Martínez y yo tengo tres hijos en el sistema escolar del condado de Orange y estoy aquí para leer una carta de parte de la comunidad latina, de parte de la comunidad latina. Estamos pidiéndoles que hagan todo lo posible para mantener el equipo de compromiso familiar en las escuelas. Todos menos dos van a abandonar el distrito porque el salario no es suficiente. Estamos muy desanimados de escuchar estas noticias. Por primera vez, muchas de nuestras familias participaron en el sistema escolar y estamos empezando a formar relaciones con nuestras escuelas, así como confiar en nuestras escuelas, porque estamos viendo los cambios positivos que están implementando para apoyar a las comunidades no representadas. Y así como ofrecer soluciones para problemas con los estudiantes. Nos están dando ayuda de 24 horas. Su nivel de estrés es muy alto, pero por primera vez sentimos que nuestras voces se están escuchando. Para la cantidad de trabajo que hacen, nosotros creemos que merecen más sueldo. Hablan nuestro idioma, entienden nuestra cultura y tenemos una comunicación clara. Por primera vez desde hace tantos años, notamos el impacto positivo por nuestro equipo de relaciones familiares en las escuelas. Queremos seguir adelante y no ir hacia atrás. Cada enlace comunitario es valioso. Por favor, revisen y prioricen sus sueldos, ya que su presencia y apoyo son muy necesitados en el sistema escolar. Por favor, escúchenos y ayúdennos. Gracias. Y tengo aquí 157 firmas de familias latinas que quisiera entregar y también vamos a mandar mucho más por correo electrónico.
Aquí están las cartas de apoyo y las firmas que quisiera entregarles. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Jane Coulter y soy la presidenta de la Organización de Padres de Familia y Estudiantes. Ustedes de repente no saben que muchos de los colegios no han podido tener ciertas posiciones. Están diciendo que los padres, que esto está ocurriendo porque los padres, por culpa de los padres, pero yo creo que el problema es la diferencia entre cultura e idioma que existe en nuestra comunidad. La comunidad latina no ha sido representada adecuadamente y me han dicho que unas familias que quisieran participar también están preocupadas por sus límites en comunicación y entonces la participación de actividades es muy baja. Y esto ocurría hasta que nuestro enlace comunitario empezó a participar con ellos y empezó a comunicarse con las personas de otro idioma que nuestro sitio es en español. Una vez que ya esas personas empezaron a ayudarnos con la comunidad, la participación empezó y empezaron a participar muchísimo más con la señora Martínez, que fue la que habló hace poco. Y el próximo año van a seguir planeando escuchar sus voces y planear eventos especiales. El PTSO ha tenido mucho éxito últimamente, pero solamente eso ha empezado en los últimos 2 años. La gran mayoría que participó han sido identificados como latinas. Para las familias, para la apreciación a los profesores, dieron grandes grande ayuda con comida y con meriendas. Y quiero señalar lo importante de estos enlaces comunitarios y cómo ellos nos ayudan y también resaltar la importancia de que las familias se involucren en el PTCO, porque que las familias participen hace que los estudiantes tengan mejores logros. Cuando los estudiantes estamos conectados con las escuelas, ellos pueden hacerlo mejor en la escuela. Y también los profesores con los trabajadores sociales que ayudan a que nuestros estudiantes puedan tener éxito. Y si estamos tratando de poder ayudar a los niños que no están siendo representados adecuadamente, necesitamos que nuestro distrito apoye a esas posiciones que ayudan con esta comunidad. Ok, gracias. Recibimos comentarios por escrito hasta la medianoche y después se ponen en la página web. Ok, ahora vamos a escuchar los comentarios de la Junta. Yo quisiera empezar que hoy día es el 9 de mayo y mayo es el mes de salud mental y usamos este mes para reconocer y mostrar nuestro apoyo a cómo esto impacta a nuestra comunidad, estudiantes, profesores. Y ya que tenemos una gran cantidad de depresión y ansiedad, esto ha crecido mucho y esto generalmente aflige más a las mujeres, a los estudiantes de color. Y queremos que esta junta siga apoyando a todos nuestros estudiantes, personal y las familias en su salud mental. Gracias a los oradores de esta noche que hemos escuchado voces que generalmente no escuchamos.
Muchas gracias. Gracias a los oradores. Ha sido excelente escucharlos. Algo rápido que quisiera decir. La banda de teatro ha recibido apoyo a través de de nuestra subvención. Hizo un teatro rápido por diferentes partes de Greensboro y fue excelente al verlos, fue increíble. Sé que ellos recibieron esa subvención para poder tener esa actuación y van a tener tres actuaciones basado en esto. Y fue maravilloso verlos y ver la historia de Hillsborough a la misma vez de ver los estudiantes y las bandas y la colaboración entre ellos. Fue excelente ver a nuestros estudiantes y la comunidad participar juntos y espero que podamos hacer más cosas así en el futuro. Yo sé que fue una subvención, pero ojalá se pueda. Gracias. Ok. El siguiente asunto es la agenda por consentimiento. Primero son los minutos. Yo creo que la doctora Folden. Entonces, y también tenemos un reporte del personal ya revisado. Y también otro artículo es el aprobar. Y estamos recomendando seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Y también la certificación de la Academia de LPD de Payne. Entonces, ¿algún otro punto de esa agenda para la discusión? Yo nada más quería saber si el Departamento de Salud o la CDC, la CDC va a venir a darnos alguna actualización. Sí, nos gustaría. Tengo una moción para aceptar la agenda por consentimiento de esta noche. Sí, todos a favor, digan, alguien contra nadie. ¿Alguna? Ahora vamos a empezar con la sesión de trabajo. Tenemos ciertos invitados especiales. Buenas noches. Esta es la primera, la tercera sesión de trabajo. Tenemos tres cosas que vamos a presentarle a la junta. El plan de presentación del CTE. Estamos muy felices de que nos lo van a presentar y va a ser el doctor, la misma persona, lo va a presentar los tres. La doctora Boysen va a presentar a los oradores de esta noche. Bueno, muchas gracias por tenernos. Usted me contesta esta noche de compartir cierta información. Y la primera presentación del día de hoy es alguien que ustedes conocen muy bien. Es la señora Sherman, la directora del distrito, y ahorita tienen una presentación planeada esta noche. Y la siguiente parte sería el aprobar el plan, y pedimos que aprueben el plan. Ok, muchas gracias. Buenas noches, es gusto verlos y nada más quiero hablar, estoy contenta de estar aquí y ver aquí a la jefa de la junta y a la subjefa y a los miembros. Entonces ahora estoy aquí para presentarles esta noche representando y abogando por todo el personal de la educación del condado de Orange. Este es el momento en el que vamos a presentar la solicitud local para el sistema
de CTE. Aquí tenemos copias de PDF de la solicitud, la parte 1 y la parte 3, y que necesitamos que sean aprobadas por la Junta de Educación Estatal. Y esta es una parte necesaria de la educación estatal y también parte del Departamento de Educación de Estados Unidos. Los seguros que están en los adjuntos es que se tienen que cumplir con ciertos requisitos de acuerdo a ley. Esto es un plan de 2 años. El primer año sería 2023 y el 2024. En la siguiente junta, esta aplicación local va a estar en la agenda de consentimiento para su aprobación. Como dije, esta es la solicitud local para los fondos de CTE. Y una vez que se aprueba, nosotros vamos a seguir lo que Perkins dice con respecto a cómo se usan esos fondos, perdón. Una vez que la solicitud local de CTE está aprobada por la Junta y por el Departamento de Educación de Carolina del Norte, nosotros vamos a recibir tres fondos. Uno que es para MOE, y esa es la cantidad que se entrega al distrito para el empleo del personal de CTE. Cada MOE es igual a un mes. Por ejemplo, un empleado de CTE que tiene 10 meses de trabajo va a recibir 10 MOEs, va a recibir dólares de dos fondos. Uno es 37, fondos de 37 y del fondos del 014. La cantidad de dólares federales incrementó un poquito debido a la ocasión de fondos que no fueron usados, y el dinero del Estado está bastante consistente hasta este año, enero de 2022, que el Estado ha dado más dinero. Vamos a recibir un poco más de 52 mil dólares. Hemos recibido, perdón, en enero del 2022. Hemos podido, quiero que sepan, en la auditoría de para que estuviéramos bajo cumplimiento con este programa de CTE, una de las recomendaciones de esa auditoría fue de seguir mejorando todo nuestro equipo y usando ese dinero de salarios mensuales. Lo usamos para poder cumplir con ello. El CTE ofrece que son relevantes y que son de acuerdo con la industria. El jefe es el señor Callahan, y también tenemos un vice, el señor Luis, que no es señor Talios, que no está aquí con nosotros esta noche. Ella es la vicepresidente de un programa del área de Chapel Hill. También queremos agradecer nuestra prestación a nuestro por tantos años de servicio. Nosotros hemos empezado corriendo fuertemente, trabajando fuertemente con ese jefe y subjefe. Con el año inicial y la relación data del 2019, cuando los comisionados del condado pidieron un estudio, y la academia es el programa nuevo en conjunto con las escuelas del condado de Orange y de Chapel Hill Carborough, y los fondos vienen de la Comisión de Innovación. Y recibimos otros donativos también de William Heenan. Quiero agradecer al señor Wynn por acompañarme hoy y por todo el liderazgo que ha resultado en la Academia de Carreras Técnicas del verano. Y para compartir algunas palabras del Consejo de Asesoría para Negocios. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí hoy.
Y es apropiado que se diga la columna de nuestra fuerza de trabajo local. Estamos preparando la próxima generación y una de nuestras metas en los próximos años es mantener creciendo nuestro programa de educación técnica y que estén cumpliendo las necesidades del mercado laboral. Seguramente ustedes saben que hay compañías grandes que están llegando a nuestra región y queremos asegurar que nuestros programas cumplan las necesidades hacia el futuro. Y una de las iniciativas más grandes ahí es la Academia de Carreras Técnicas para el verano. Hay más de 40 estudiantes que solicitaron entrar como nuestra cohorte inicial y la esperanza es aceptar a unos 20, creo. Sí, vamos a aceptar a 20 y estamos muy emocionados por eso. Y una de las razones principales que empezamos este programa fue para ofrecer un camino para los estudiantes de grupos marginados. Sé que la mayoría de nuestros estudiantes son de estos grupos. Hay mucho interés. Hay más de 20 compañías locales que se apuntaron para participar y aceptar estudiantes. De hecho, había más empleadores que estudiantes y fondos y todo lo demás. Pero yo estoy aquí para darles las gracias por su apoyo hoy. Estamos utilizando sus instalaciones para la academia y sin esa asociación no habría sido posible. Entonces, gracias por eso. Y vamos a seguir pidiendo su apoyo en el futuro y para seguir apoyando a estos estudiantes y que tengan éxito. Muchas gracias. Solo quiero decir algo. No practicamos esto. Solo quiero compartir una apreciación especial porque llevo mucho tiempo trabajando en esto y ayudé a crear iniciativas similares, pero no pude trabajar tan de cerca con él. Shannon lo hizo, pero ver su liderazgo y cómo unió una iniciativa de base popular es un ejemplo de cómo este trabajo se debe de hacer. Entonces, quiero realmente felicitarlo. Muchas gracias. Entonces, al continuar con la presentación de la aplicación local, quiero notar que la educación técnica y vocacional opera bajo el acta de Perkins. Es la ley que comenzó en 2019-2020 con la meta de un programa de educación técnica de alta calidad. Es del éxito de los estudiantes. Estos programas ofrecen experiencias reales para explorar, participar y conseguir carreras de valor. Yo tengo 12 fotos en esta lámina. Aquí hay mucho que ver porque demuestra el porqué para nosotros, el porqué para la educación técnica y vocacional. Se trata de nuestros estudiantes, maestros de calidad ofreciendo oportunidades de que participen los estudiantes en los laboratorios, en la comunidad y en nuestras organizaciones de educación técnica, que se llaman CTSO en inglés, por sus siglas en inglés. Entonces, cuando empezamos a escribir la solicitud, todo comenzó con una evaluación de las necesidades locales. Y esta evaluación le dice al distrito qué está funcionando bien y dónde podríamos crecer. Hay seis áreas que se incluyen aquí en la lámina. Y según los hallazgos, el equipo desarrolló un plan para seguir desarrollando estrategias para mejorar las áreas de oportunidad. Durante
el COVID, no pudimos implementar el plan anterior y por eso, para esta solicitud, todo el equipo ha revisado la solicitud anterior y hemos hecho ajustes pequeños al plan anterior. Incorporamos recomendaciones del comité del 2019 y el Consejo para Negocios revisó parte y ofreció recomendaciones también. Con una evaluación de las necesidades locales, es la segunda parte del plan y está disponible solo para el equipo local, pero esa evaluación es lo que empuja lo que se escribió en la parte 1 y parte 3.